de la Filmoteca de Cantabria, me da plenos poderes, me dice que le organice algo y le propongo hacer un trabajo sobre nuevos realizadores españoles, sobre lo último que ya está, no lo que está por venir, sino lo que ya está ahí. Entonces, yo nos encontramos, yo hablo hace 3 meses aproximadamente con Daniel Sánchez Arévalo y hace escasamente 2 semanas se lleva nada más ni nada menos que 3 Goyas. Hablo con Miguel Ángel Cárcano y nos proponemos traer, y mañana viene, Interior Noche, que es un trabajo no estrenado todavía, que se rodó aproximadamente hace 2 años, y es que es un trabajo magnífico, que por problemas de industria sobre todo, no ha visto la luz, dentro de muy poco se ha editado directamente en DVD, pero no ha visto la luz comercialmente. De Bares, de Mario Iglesias, la veremos al día siguiente, y está por estrenarse, pero ya tiene distribución. En 2-3 meses a lo sumo sale en distribución, con lo cual tenemos una primicia en la Filmoteca de Cantabria. Y para acabar esta pequeña muestra, una ópera prima tan reseñable como la de Carlos Iglesias, un franco 14 pesetas, que me parecía un trabajo extraordinario. Conocemos a Carlos en su faceta de actor cómico, de actor muy popular de Manos a la Obra, como protagonista, pero conocíamos un poco menos su faceta extraordinaria y mucho más matizada, si cabe, su faceta como director con un franco talento. Bueno, y ahora tú, ¿qué haces tú? Yo hago como... No paras, ¿eh? En este caso soy el comisario de esta muestra, pero tengo más encargos de la Filmoteca de Cantabria en los próximos meses, creo que me veréis por aquí en alguna otra ocasión, pero además dirijo actividades cinematográficas para Calle 54. No olvido mi trabajo como actor, ahora hay varios trabajos que se van a ver. Este último fin de semana estaba en un rodaje, tanto sábado como domingo. Acabo de trabajar con Mario Iglesias en su segundo largometraje, en Santiago de Compostela. Catalina se llama el segundo largometraje de Mario Iglesias. Y bueno, pues organizando festivales, muestras, dirijo una colección en DVD de cortometrajes que está a punto de salir a la calle con los mejores cortometrajes del panorama nacional. De eso te iba a hablar. ¿Cómo van los cortos? Muy bien, el panorama del corto es francamente... Es increíble, bueno. ¿Eh? Sí. Se hacen muchos cortos, hay muchos malos, pero también se hacen muchos. Es una maravilla, ¿eh? Los irás viendo que irán saliendo en colección y... ¿Cómo ves en Hollywood? Éramos pocos. Hombre, el Hollywood ya sabes lo que es industria, ¿no? Como tal, pero bueno, tiene que existir. La industria tiene que estar ahí empujando, tanto en España como en Estados Unidos. Y luego hay que trabajar, ya sabes que soy un defensor del cine digital, hay que dar esa oportunidad que tú tienes ahora mismo cuando me estás enfocando de poder hacer un reportaje, una entrevista con una cámara barata, digamos, pues eso, hacer largos cortometrajes, animarse a salir a la calle y a rodar. ¿Cuántos cortos tienes tú? ¿Como actor? Sí. Como actor debo tener unos 40, 50 cortos, unos como protagonista y otros como papeles chiquititos. Es increíble, hay que estar en ello. Vale, pues manda un saludo a los espectadores de Hablemos de Cine. Bueno, un saludo para los espectadores de Hablemos de Cine. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de poco. Una como esa. No. Pues él también quiere otra como otra. Por nuestra sala. Hay que recordar nombres como el de José Luis Guerín, Víctor Erice, Achero Mañas y tantos otros, y en el caso de hoy una especial satisfacción porque ha coincidido con este merecidísimo premio que refrendaba todas las críticas favorables que ha tenido la película, por el hecho también de su ligación con Santander y especialmente la de su padre, José Ramón Sánchez, que saben casi todos los aquí presentes,
pues es un cinéfilo destacado que vive desde hace muchos años aquí con nosotros. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción tener hoy con nosotros a Daniel. Además de dar la película que ha sido objeto del premio, vamos a dar un corto suyo, que es el origen, él lo explicará ahora, el origen de la película, y que no se había estrenado en nuestra ciudad, va a ser proyectado antes de la película. Y queremos agradecer también a Bruno Pomeroy, que es el coordinador de este ciclo, del cual hemos intentado presentar cuatro películas de directores españoles que quizás no tenían una trayectoria muy conocida del público hasta ahora, pero que debutan con estas películas, en el caso de tres de ellos, de manera realmente llamativa. Esperamos seguir contando con estas colaboraciones en el futuro, e insisto, muchas gracias a Daniel por estar aquí. Muchas gracias. Yo me llamo Bruto Pomeroy, gracias por tu Bruno, pero es mucho más estante, claro, es un grupo de nombre, Pomeroy de apellido. En este caso tengo el placer de estar con todos vosotros como coordinador de esta pequeña muestra, de estos cuatro directores espléndidos. El caso de Daniel, felizmente refrendado hace unos días por esos tres que tenían que haber sido alguno más, pero tres Goyas merecidísimos, y os animo a que mañana, pasado y el sábado no os perdáis la programación de cuatro directores, cuatro emociones. Son cuatro pequeños directores, y digo pequeños porque son óperas primas de estos directores, pero son grandísimos directores que, con muy pocos recursos económicos, porque la tónica de estas cuatro películas, pues con mayor o menor, digamos, fluidez económica, es que todas las películas han sido financiadas con, o sacadas adelante con escasos recursos económicos, han conseguido que con un estupendo guión y con su esfuerzo, además de directores que en la mayoría de los casos venían, o en algunos de los casos venían del cortometraje, evidentemente pieza clave para echar adelante, pero en el caso, por ejemplo, de Carlos Iglesias, al que vais a poder ver personalmente y con un franco 14 pesetas el próximo sábado aquí, nos sorprende a todos, siendo un actor muy popular, manos a la obra, digamos, un actor cómico, con un detalle espléndido, con una sutileza a la hora de contar esa película que está muy vinculada a su pasado infantil. En el caso de Mario Iglesias, al que vais a tener el viernes aquí, con su cortometraje más premiado, que es Madres, y con Debades, que es una primicia española, ver Debades, su primer largometraje, acaba de acabar, valga la redundancia, el rodaje de su segundo largo, Catalina, y vamos a ver, ya tiene distribuidor, dentro de dos o tres meses estará esto que vais a ver esta semana aquí, Debades, un trabajo magnífico, se va a estrenar, ya tiene empresa distribuidora, y en el caso de Miguel Ángel Cárcano, al que tendréis mañana aquí, vais a ver Interior Noche, que hace dos años que se rodó. Es un largometraje magnífico, rodado inicialmente en digital, llega a San Sebastián, tiene que hacer una copia en 35 para poder acceder a San Sebastián, gastándose de su propio dinero esa copia, que vale en España unos 6 millones de pesetas, y a día de hoy no ha tenido distribuidor. Dentro de unos meses saldrá directamente al DVD, pero os recomiendo que la veáis. Es una historia que lo único que ha tenido problemas, pues porque no pertenece a la gran industria, pero son historias de amor y de desamor, de las que creo que a todos nos interesa. Pues no es nada, ninguna de estas películas es nada que digas, no me he enterado de nada. No, son películas absolutamente diáfanos que nos llegan muy cerca, nos llegan directamente al corazón y no de una manera sensible. En el caso de Daniel Arévalo, que tenemos aquí, es que quiero ir muy rápido y después. Bueno, qué deciros. Ahora se ha llevado esos premios, ya viene cosechando, hablábamos esta mañana, los 25 premios tiene Azul Oscuro Casi Negro. Y yo creo que sería más propio de mí el darle paso. Vamos a ver, creo que por primera vez en una sesión, como se merece el público que está delante de mí y como se merece la Filmoteca de Cantabria, Física 2 primero. Física 2 es un cortometraje directamente involucrado con lo que luego ha sido Azul Oscuro Casi Negro argumentalmente. Entonces, verlas conjuntamente no es ver un corto de Daniel y luego mirar. Hay una concatenación que creo que la veréis y que es más que interesante. Daniel, por favor. Ay, me encanta ver la sala llena, yo creo que los Goya han servido para algo. A ver si a partir de ahora empieza a llenar la sala. Y no, además yo quiero lanzar un grito a favor del cine español, ¿no? Que creo que hay cierta reticencia por parte de todos nosotros, incluyo,
a ver cine español, a ver películas españolas, tal vez hay mucho menos marketing, están menos anunciadas, son pelis más modestas, pero luego yo creo que cuando la gente va y las ve, les gusta, ¿no? Y yo he recibido muchísimas críticas favorables diciendo, no parece española tu película, y yo digo, sí, es muy española, es muy de aquí, muy de mi barrio, de mi vida, de lo que me rodea. Y simplemente es que les ha entretenido, les ha gustado, ¿no? Entonces piensan que por eso, o sea, yo creo que hay un mal concepto de lo que es cine español hoy día. Hemos tenido un año fantástico y yo creo que vamos a seguir teniendo, ¿no? Y nada, me hace mucha ilusión también que veamos Física 2 antes de la película, porque Física 2 realmente es un prólogo de Arturo Oscuro Casinegro. El actor protagonista no es el mismo por cuestiones de edad. Física 2 es 7 años después, Arturo Oscuro Casinegro son 7 años después. Pero veréis que el universo, los personajes son exactamente los mismos, y como experimento, como manera de entretenimiento, es ver una peli que en vez de durar una hora y media dura una hora 45 minutos, porque el corto dura 15-20 minutos, y es realmente, para mí, es como un todo en sí mismo. Y nada, pues simplemente también quiero dedicar esta proyección a mi tía abuela, Pilar, que falleció ayer. Y bueno, para mí ella es de Santander y para mí acabamos de enterar de eso y para mí era como un abuelo más y nada, y mis abuelos siempre han sido fuentes de inspiración para mí y les adoro y les quiero y pues para Pilar.